Bienvenidos a una nueva Beso Cápsula. Yo soy Beso y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy estaremos hablando dónde dormir haciendo el camino de Compostela. Y bueno, de dónde dormir hay de todo. Hay de todo, hay albergues, tanto públicos y privados. Entonces, los albergues públicos son espacios de alojamiento gestionados por las asociaciones de Santiago, por iglesias, conventos y lugares públicos. Y los privados son ya por personas particulares, muchas veces peregrinos también, que ya han hecho el camino y que preparan su casa o algún espacio para recibir a peregrinos a lo largo del trayecto. A mí me pasó que en muchos lugares, por ejemplo, yo fui a una casa y fue súper interesante para mí vivir esa experiencia, porque justamente ellos tuvieron una actividad en el colegio de los niños, no sé, y los niños, era un pueblito pequeño, entonces los niños estaban en la ciudad principal, como en la capital de esa región, y ellos tuvieron que irse de emergencia y ellos dejaron la casa abierta, disponible para los peregrinos que estábamos, que íbamos a llegar ese día. Nos dejaron una nota diciendo dónde teníamos que ubicarnos, dónde estaba todo. Se disculparon porque la cena, porque normalmente ellos preparan la cena para comer con todos los peregrinos en la noche en la mesa, pero como yo no estaban, ellos dijeron utilicen la estufa, hagan como si estuvieran en su casa, el baño está aquí, allá, y pasará una persona a cobrar a las 6 de la tarde. Tener esa confianza de dejar personas extrañas llegar a tu casa sin tú estar ahí y utilizar tu baño, tus camas, tu estufa, el gas, todo, sin, con una confianza tan grande, o sea, eso es parte de la magia del camino. Y nosotros preparamos cena, hubieron dos personas que se fueron a comer fuera, restaurantes, luego tres nos quedamos a comer dentro en la casa, preparamos algo ahí, comimos y después de la cena fregamos, dormimos, al otro día el desayuno, limpiamos todo, nos fuimos y dejamos la casa exactamente como la encontramos, cerrada pero abierta. O sea, y esa experiencia a mí me marcó mucho porque esa confianza súper grande. Entonces, bueno, existen albergues tanto públicos como privados. Privados ya sea con personas particulares, muchas veces son peregrinos que ya han hecho el camino y conocen ese espíritu del camino. Y también los públicos que ya son gestionados por asociaciones de Santiago. Como ya les dije antes, para alojarse en los albergues públicos que son ya gestionados por asociaciones de Santiago, tienes que tener la credencial, es obligatorio. Y suelen ser súper mucho más baratos los albergues públicos y muchas veces no tienen cena ni desayuno, sino que son espacios con una gran habitación con un montón de camas. Tú llegas, pagas por la cama, puede ser entre 15 a 20 euros por la cama, y ya sales al pueblo y cenas en el pueblo y ya está. Tienen baños, baños ahí para todo el mundo, tú te bañas, llegas, te ubicas en tu litera, ubicas tus cosas y luego sales a cenar en el pueblo. O quizás tienen también una cocina preparada y tú puedes comprar algo fuera y te lo preparas ahí. También existen albergues donativos en los que tú das lo que quieras, lo que puedas dar exactamente. Entonces, por ejemplo, el primer albergue donde yo me quedé fue un albergue donativo, y en ese albergue ellos tenían como una estufita, ellos me dijeron te podemos calentar algo así, pero no cocinar, y era porque tenían un problema con las alarmas. Al parecer alguien había cocinado y las alarmas se habían activado, pero era por el humo de la cocina. Entonces ellos como que ya no daban esa opción, sino que si querías calentar algo en el microondas, ok, pero no cocinar. Así que ese día nosotros comimos fuera, los peregrinos que estábamos, y el desayuno sí que lo incluían. Entonces, como les digo, esas son opciones que hay posibles. Hay albergues que tienen una cocinita, tú puedes cocinar, o simplemente no tienen cocina y tú entonces tienes que comer fuera. En ese albergue que yo me alojé, era el primero, el único de toda la experiencia que fue donativo, y tienes que reservar en ese caso. Pero los albergues se reservan en Francia, los albergues en España, tú tienes que llegar. O sea, tú llegas y el primero que llegue, primero que tiene cama. O sea, es así como funciona en España, pero aquí en Francia sí que se puede reservar con antelación y así ya tú estás segura de que tienes tu cama.
Otras opciones de alojamiento también son los hostales, las pensiones, apartamentos, hoteles, casas de particulares. Y en esto tengo algo súper importante que decirles, que existen casas de particulares, o sea, personas normales que quizás sean que hayan sido peregrinos o no, pero personas que, por ejemplo, si te la topas y hablas con ellos, no sé, tiene que ser como que tú te encuentres con esa persona, ellos te dan alojamiento en su casa y si todo se pasa bien, ellos te pasan la información de alguien en la siguiente ciudad que también te puede ofrecer alojamiento, si todo se pasa bien. Pero como les digo, esto, como son casas de particulares, esto no está estipulado en ningún sitio, es como que ellos, lo que llegue a mí, o sea, si alguna persona se topa con ellos, necesita alojamiento, ellos le ofrecen el alojamiento en su casa y si todo se pasa bien, te pasan el dato de alguien en otra ciudad que te puede dar alojamiento también. Y eso sí que le ha pasado a algunas gentes, pero como les digo, o sea, no es que tú sabes quiénes son esas personas, o sea, nadie sabe quiénes son, simplemente si esa persona se topa con un peregrino que necesita ayuda, siempre le va a dar la ayuda y puede que incluso le dé el contacto de alguien en la siguiente ciudad y así tú pases de ciudad en ciudad teniendo alojamiento con locales que realmente hacen eso por el espíritu de peregrino, por el espíritu del camino. No realmente porque sea un servicio que den o algo así, es como que alguien que te invita a su casa, así. Pero es muy bonito, la verdad. Y por último está la opción de acampar. El término acampar a mí no me gusta usarlo porque está totalmente prohibido en Francia, en España, en Italia, en Portugal, en cualquier país del mundo donde tú vayas, tú no puedes acampar en cualquier sitio. Eso está regulado porque que obviamente muchas veces, si permiten a la gente acampar donde quiera, pueden dejar basura o se pueden crear incendios. Entonces, por eso hay lugares específicos creados para el camping. Se llaman camping, así exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Camino de Compostela suele ser muy respetado. Y, por ejemplo, aquí en Francia, si tú te encuentras a cierta distancia de una ruta de largo randonnée, se llama GR, que es Gran Randonnée, si estás en una ruta más o menos 2-3 kilómetros cerca de una ruta de larga randonnée, sí que puedes pernotar. ¿Y qué significa pernotar? Significa que en cuanto el sol se esté acostando, tú montas tu tienda de campaña, te quedas ahí para dormir, te preparas algo sin hacer fuego. Eso sí que con el fuego está prohibido, sobre todo en verano, por evitar incendios forestales. Pero sí que es verdad que al bajar la noche, montas tu tienda, puedes calentar algo con una estufita o algo. Y al otro día, en cuanto el sol se levanta, recoges todas tus cosas, te vas y aquí no ha pasado nada. Ese lugar tiene que quedar como estaba. Y eso sí que es permitido, o sea, es aceptado. Es aceptado completamente, tanto en Francia como en España, que en España suele ser también muy respetado porque los peregrinos son muy, muy, muy respetados en España. Entonces, pues eso, que acampar, o sea, el término acampar, porque acampar es cuando tú pasas varias noches en un mismo lugar con una tienda de campaña. Sin embargo, pernotar o hacer vivac o bivouac, como se dice en francés, sí que está permitido siempre y cuando, o sea, tú montes tu tienda cuando esté bajando el sol y en cuanto el sol se levante, tú recoges tus cosas y aquí no ha pasado nada, todo quedó limpio, no hay restos de basura, de nada. Eso es súper, súper importante. Y bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Nos vemos súper pronto con una nueva beso cápsula. ¡Mua! ¡Chao! ¡Bye!